Hola a todos y bienvenidos a este video. Si te pregunto a qué familia pertenece tu planta favorita, ¿podrías responderme? Seguramente tienes plantas en tu casa y no tienes ni idea de a qué familia pertenecen, pero que no pan del cúnico, porque hoy te explico sobre una de las familias más conocidas en el mundo de las plantas, la familia Araceae. La familia Araceae, también llamada la familia de las aráceas, es una familia extensa de plantas que tienen flores. Debido a la variedad y atractivo de sus especies, es una de las familias de plantas más populares para el cultivo en interiores. Compuesta por más de 4.000 especies en más de 140 géneros, los miembros de Araceae se encuentran en todo el mundo, pero son más comunes en los trópicos. La familia incluye muchos escaladores y plantas herbáceas, así como los acuáticos enraizados o que flotan libremente. Conocidos coloquialmente como aroides, los miembros de la familia incluyen una serie de plantas de interior y flores cortadas utilizadas en la industria floral. Estas son algunas de sus características. Las especies de Araceae son monocotiledóneas, lo que significa que cada una de sus semillas tiene un solo cotiledón, lo que es una hoja de semilla embrionaria. La mayoría de los miembros de la familia tienen hojas con un pecíolo distintivo y una lámina expandida que es inusualmente reticulada entre las monocotiledóneas. Las hojas, generalmente grandes y llamativas, a menudo en forma de corazón o lanceolas, pueden ser enteras, lobuladas o divididas. Suelen contener oxalato de calcio que pueden formar cristales urticantes en forma de aguja, conocidos como rafijos. La espiga carnosa desarrolla flores masculinas en la parte superior y flores femeninas en la parte inferior. Los miembros de la familia se caracterizan por una inflorescencia inusual. Las diminutas flores son bisexuales o unisexuales y están densamente empaquetadas en una espiga generalmente engrosada, conocida como espádice. Esta, a su vez, suele ir acompañada o rodeada por una bráctea frondosa o carnosa, conocida como espata. Sorprendentemente, varias especies son termogénicas, lo que significa que pueden generar calor. Especies como el cuco o Arum maculatum y el Arum titán pueden calentar sus inflorescencias durante la floración y pueden mantener temperaturas más altas e independientes de la temperatura ambiental. Esto se logra mediante una vía especializada de las mitocondrias dentro de las células. Se cree que esta capacidad puede proteger contra el daño tisular en regiones frías y ayudar a atraer polinizadores. Muchas de estas plantas también emiten un olor fétido que junto con el calor imita la carne animal en descomposición para atraer escarabajos carroñeros, moscas de la carne y otros insectos para la polinización. Hay 8 subfamilias reconocidas de la Araceae, siendo la mayor de ellas Aroideae, con más de 2.500 especies en 75 géneros. Otra gran subfamilia es Potoideae, con más de 900 especies distribuidas en su mayoría en Antrium y Potos. La taxonomía de Monteroideae es contenciosa, con entre 380 y más de 700 especies catalogadas. Estos incluyen los conocidos lirios de la paz. Las lentejas de agua extremadamente reducidas son miembros acuáticos especializados de la familia Araceae, que se encuentran en la pequeña subfamilia Lemnoideae. Estas son algunas de las plantas de los principales géneros y especies de la familia que quizás tienes en tu casa. Monstera deliciosa o costilla de Adán, Philodendron, Potos, Anthurium, Lirio de la Paz y Caladium. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que hayas aprendido tanto como yo. Dime en los comentarios si conocías esta familia. Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas las demás familias que vendrán a continuación. Si te gustó este video, compártelo con alguien más para que al igual que tú y yo, aprenda. Gracias por estar aquí y espero verte en el próximo. Hasta entonces.